La Infantería de Marina en el municipio de Arauca viene realizando operativos en el río Arauca con el fin de tener el control de la frontera con Venezuela. También realiza operativos para llegar a los lugares donde se están realizando fiestas a orilla de este afluente. Con referente a lo de las órdenes o las instrucciones que ha impartido el señor alcalde para controlar los fines de semana, pues primero es hacer un llamado a la comunidad, es hacer un llamado, digamos, a la conciencia. La verdad, no entendemos cómo la gente no comprende, no analiza todo lo peligroso que es el COVID-19, todo lo fácil que es venir y salir contagiado. Vemos situaciones donde están haciendo fiestas ilegales, donde están haciendo ese tipo de reuniones que como tal no están autorizadas, no están permitidas, pero la gente violando las medidas de seguridad, violando, digamos, todos los protocolos y normas establecidas que a bien lo ha hecho la gobernación, a bien lo ha hecho la alcaldía, vienen y hacen este tipo de eventos. La verdad es muy preocupante, la verdad da hasta tristeza ver que ya en el departamento van 7 muertos y la gente todavía no toma la conciencia. El comandante del puesto fluvial número 52 de la Armada Nacional en Arauca, coronel Miguel Ángel Vives, hizo un llamado a la comunidad para que cuiden a su familia del COVID-19. Primero es hacer un llamado a la ciudadanía que tome conciencia, que se cuide, que cuide a su familia, que cuide a sus seres queridos y así poder venir y rápido vencer esta emergencia del COVID. Nosotros como fuerzas militares, también nuestros hermanos de la policía, aquí con todo el aparato de la alcaldía, de la gobernación, lo que estamos haciendo son campañas donde primero venimos y lo llevamos a que tomen esa conciencia, donde vamos y le vamos por medio del perifoneo, por medio de nuestras emisoras, donde les vamos diciendo que por favor vengan y se cuiden y cuiden a su familia. También hacemos esos acompañamientos a la Policía Nacional para que ellos, por medio de los comparendos, por medio de todas esas directrices que tienen en la parte, llámese judicial o que los blinda a ellos, pues estarles haciendo esos acompañamientos para que ellos puedan ejercer esas órdenes, esos decretos que hay. El alto oficial también dijo que los patrulleros de la policía son atacados cuando llegan a sitios donde están consumiendo bebidas embriagantes. Que lamentablemente al momento que nuestros hermanos de la policía están haciendo cumplir la ley, por así decirlo, están siendo atacados por personas que se encuentran en estado de alicoramiento, entonces los están atacando, los están irrespetando y la verdad ellos, esos hermanos de la policía, nuestros infantes, nuestros soldados, lo que están es buscando que el virus no crezca y buscando que proteger al pueblo araucano. También dio a conocer que durante el fin de semana pasado realizaron operativos en el sector de Monserrate, donde adecuaron unas barcazas como bares. Ya hubo operativo con nuestros hermanos de la Policía Nacional, estuvimos este fin de semana yendo hacia el sitio, haciéndolo todo lo que son unas tomas de video, unas tomas de fotografía. Personal de la SIJÍN se bajó, constató de que en realidad todo lo que está sucediendo y todo eso pues va a ser entregado, ya está siendo entregado a la Fiscalía para que sea la Fiscalía como ente investigador que tome las decisiones que haya que hacer. Pero la verdad es triste como iniciamos esta conversación, esta entrevista, de ver cómo la gente no se cuida, de ver la gente que están muriendo amigos, que están muriendo personas y la gente no se está cuidando. Nosotros como tal, la Armada de Colombia, estamos haciendo unos esfuerzos grandes en esos 302 kilómetros de frontera que tiene el río Arauca. Estuvimos navegando con nuestros grupos de combate fluvial hacia el sector de Arauquita, hacia La Reinera, hacia Puerto Lleras, Puerto Contreras. Ahorita estamos haciendo otros controles a lo que es la parte de abajo de Monserrate, Los Pechos, hacia Caracol. Durante este puente festivo, los operativos se incrementarán para evitar fiestas clandestinas y ventas de licor en sitios aislados del centro de la ciudad.